No es porque fuera mi hermana, pero Anita tenía los ojos más lindos que jamás se hayan visto aquí. Éramos una familia pequeña, papá, mamá, Anita y yo. Pero sin duda alguna, Anita era el centro de atención de nuestra casa. Anita era la mejor estudiante de su colegio, tenía buenos modales, sabía hacer tantas cosas buenas y bonitas y sus amistades eran lo mejor de nuestra sociedad. Las monjas del colegio la querían, siempre la felicitaban cuando Anita se destacaba en algo. Todos en el colegio la admiraban porque Anita no solo era buena estudiante, también era una buena compañera. Sus amigas del colegio la querían mucho porque Anita era fiel y se preocupaba mucho por ellas. Anita era como un modelo para sus compañeras. Bueno, Anita era modelo en todo, hasta que un día le dio por cazar insectos. Ahora se siente como un resentimiento cada vez que alguien se acuerda de esas cosas del pasado. Nuestra casa nunca volvió a ser la misma sin ella. Anita escribió un diario que yo un día encontré entre las cosas que ella dejó. Así pude enterarme de muchas cosas que pasaron en su vida. En las primeras páginas, Anita habla del colegio. Ella estaba muy contenta con sus clases. Estudiar en el Colegio Santa María es el mejor regalo que me pudieron hacer mis papás. Los quiero mucho y le doy gracias a Dios por tenerlos a ellos. El colegio me gusta. Me gustan las clases y me gustan mis compañeras. Cada día es un día nuevo y siento mucha curiosidad. Muchas ganas de saber qué es lo que va a pasar y cómo va a ser en el futuro. Bien, niñas, antes de retirarnos, vamos a rezar una oración a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Anita era tan buena que en su diario, o cada vez que podía, le pedía a Dios que cuidara a todos los que ella tenía a su alrededor. A papá, a mamá, a mí, a las monjas, a sus profesores, a sus compañeras, a todos. Pero estoy seguro que no lo hacía por compromiso. No pedía nada a cambio. Pensar en los demás y hacer cosas por los demás era su felicidad. Anita se llevaba bien con sus compañeras. Todas la querían. Pero algunas la envidiaban, como Sara y Susi, las turquitas. Porque Anita era la consentida de las monjas. Hasta de las más estrictas, como Sor Elena. Pero la verdad es que Anita admiraba a las turquitas. Las turquitas hacían las cosas que Anita soñaba hacer. Directamente para la boda que íbamos, pero estuvo aburrida. Lo bueno fue que el día siguiente mi papá nos llevó a Disney World y nos subimos a los juegos. Sí, ahí hay unos juegos bien clase. Nos subimos a una montaña rusa, lo llevan a unas oscuras, pero vieran a Susy cómo gritaba. Ay, sí, pero es que yo gritaba porque tenía miedo, pero ella gritaba por el gringo que estaba adelante, sí, para que la vieran. Vieran qué papazote de gringos habían ahí. Así, y nosotros usábamos unas faldas, unas minis, sí, unas minis que nos llegaban por aquí, pero mi papá no nos había dado permiso. Ay, sí, y tuvimos que decirle que nos las habían regalado nuestras primas. Sí, porque nuestro papá nos había dicho que podíamos comprar cualquier cosa, lo que nosotros quisiéramos, pero que no compráramos esas ropas extravagantes que se ponían las gringas. Sí, pero nosotras no nos íbamos a quedar detrás de las gringas, ¿verdad? No, claro, es que en los Estados todo es bien avanzado. Sí, papi, porque fíjate que dicen que en las tiendas por cada $20 te dan un regalo. Y son buenos regalos porque vi que se dan una pulsera bien bonita y se la dieron al papá solo porque compró unas camisas. Que los turcos sí tienen pisto, mijita. No, papi. Si más bien dicen que todo es más barato. Por ejemplo, Susy compró unos tenis que solo le costaron $15. ¿Y que solo a comprar ropa fueron? No. Y vieras, mami, qué bonito. Es una foto que trajeron de unos delfines. Esos turcos como que solamente fueron por presumir. No, Héctor, es que también es importante que los hijos conozcan otros países. Y en Estados Cuando Anita nos hablaba de sus compañeras, papá las criticaba. Pero mamá las ponía de ejemplo.
Fíjate que el gerente de la empresa viaja todos los meses y dice que ha conocido unos lugares preciosos. Y eso que viajar a Miami no es la gran cosa. Al final, papá terminaba convencido y Anita complacida. Y con unos conectes de la compañía hasta podría conseguir un descuento. Entonces, papi, ¿por qué no vamos? Vaya, papi, vamos. Podríamos ver. Mira que solo estás entusiasmando a la muchacha. Bah, ¿y vos qué sabes de las cosas que yo puedo hacer? Si esas turquitas fueron, ¿por qué no podemos ir nosotros? Cuídate, hijita. Pues también, papi. Nos vemos. Que les vaya bien. Bueno, les prometo que la próxima vez nos vamos a ir de viaje todos, ¿oyeron? Papá y Anita se fueron en el viaje. Mamá y yo tuvimos que conformarnos con la promesa de que iríamos en el próximo. Vamos, Aníbal. Cuida a mamá, ¿oíste? Te prometo que te voy a traer algo, ¿sí? Nos vemos. Bueno, ya estuvo. Vámonos. Vuelvan pronto. Y volvieron pronto. 3 días después, lo que alcanzó con el dinero de papá. ¡Mira, mamá, me estaba gritando ya! ¡Sí, ya! ¡Ya! ¡Ya! Sí, se ve bien bonito. ¡Ya! Sí, aquí tengo que hacer eso. ¡Oh, pequeño! Héctor, mira qué barato están vendiendo estos muebles. Espérate, Carmen, que estoy ocupado. Fíjate que son los mismos que ya habíamos visto. ¿Por qué no vamos? ¿Vos me prometiste que íbamos a ir? ¡Ay, espérate, mujer! Que ni siquiera sé si voy a poder pagar la tarjeta de crédito este mes. Ay, se me olvidó. Hoy vino esto y creo que es de la tarjeta. ¿Cuándo dices que vino? Hoy vino. ¡Carmen! ¿Por qué no me dijiste antes? No te enojes, Héctor. Hoy en la tarde... ¡Tuviste que haberme lo dicho, hombre! Como que si no supieras lo importante que son estas cosas. ¿De dónde crees que vamos a sacar el pisto y el tiempo para comprar esas papadas, ah? Solo pensando en tonteras vivís. ¿Por qué no te ocupas por las cosas de la casa, ah? ¡Mira! ¡Mira! Esos hipotes todo el tiempo están haciendo lo que ellos quieren. Aníbal, deja eso y anda a acostarte. ¿Qué me llevas a mamá tú? Que dejes eso y anda a acostarte, te estoy diciendo. Papá había contraído muchas deudas. Quería tener más de lo que podía. De vez en cuando nos hacía recordar quiénes éramos realmente. Entonces es cierto que son unos desconsiderados. Ustedes solo saben gastar y gastar como si a mí me sobrara el dinero. Pues no. Ahora vamos a tener que aguantar. Son un montón de meses los que tengo que estar pagando esos pasajes a la agencia de viajes. Ya nos dimos gusto una vez, como Dios manda, y ahora tenemos que socar. ¿Entendieron? Mendoza, Rosibel. Abdul, Susana. Abdul, Sara. Como ustedes pueden ver, muchachas, las calificaciones están demasiado bajas. Sin embargo, hay una alumna que se destacó, pues sacó las mejores calificaciones. Y quiero felicitarla porque se lo merece. Ella es Anita Fernández. Ahora, a las alumnas que le fue mal en este acumulativo, tienen la oportunidad de estudiar para recuperarse en el próximo parcial. Así que no se les olvide, estudien para que se recuperen en el próximo parcial. Anita, felicidades. Va volando, Anita. Gracias. Te queremos invitar a nuestra casa para que la conozcas. Ah, sí. Y de paso así estudiamos. Pero creo que no puedo. ¿Por qué? Porque le prometí a Rosibel que iba a ir a estudiar con ella. Anita, eso no está bien. Las turquitas son tus amigas. Sí, papi, pero... Rosibel también es mi amiga y yo le prometí a ella primero. Anita, las amistades hay que saberlas escoger. Las turquitas son de una familia respetable.
Te conviene que les ayudes a ellas. Después ellas te pueden ayudar a vos. Mira aquí, mamá. ¿Está bien? Sí. Mira, déjame ver. Ahí viene Anita. Hola. 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 Buena, Anita. No nos habías contado, ¿verdad? ¿Y ese cómo se llama? Ese debe llamarse el culo rompido. ¡Qué mala! Nos dejaste apantallada. Mira, mami, ella es Anita. Hola, Anita. Mucho gusto. Hola. ¿Cuál es tu apellido, Anita? Fernández. Ah, ¿y vienen a estudiar? No, mira, primero tenés que sacar la raíz cuadrada de este para poder sumar este otro. ¿Por qué no lo sumo primero? Así es más fácil. Ah, bruta. La raíz cuadrada no se suma, la raíz cuadrada se divide. No, pero si no hay un signo de división, hay que dividirlo. Ya ves, bruta, la raíz cuadrada sí se suma. Sí se suma, pero primero tienes que sacar la raíz cuadrada de este. Uy, si no fuera por Anita, estarías frita. Y vos, tostada. Vaya, vaya, no peleen. Tenemos que estamos siendo las tres. ¿Qué te parece, Anita, si después de estudiar nos vamos a multiplazo? Sí, ¿qué tal si se nos pega otro culo rompido? ¿Qué te parece? A papá no le gustaba que Anita saliera a pasear. Solo la dejaba salir si era acompañada de las turquitas. Porque papá decía que las turquitas le iban a ayudar a Anita a conectarse con la gente de categoría. Así fue como Anita se fue conociendo con los amigos de las turquitas. Y así fue como conoció a Fernando, un primo de ellas. Así lo contó Anita en su diario. Hoy salimos a pasear con Sara y Susi y conocí al primo de ellas. Se llama Fernando. Y es bien guapo. Me cae bien y yo creo que le caigo bien porque anduvo conmigo y se portó muy amable. Nos pusimos a platicar y también me dijo cosas bonitas. ¿Y después de aquí a dónde vas? Ay, voy a ir a mi casa. Yo quiero estudiar. Tenés cara de estudiosa, ¿sabías? Ah, ¿sí? Sí. Nunca me habían dicho eso. Qué bonita blusa andás. Gracias. ¿Cuántos años tenés, Anita? 14 para cumplir 15. ¿Y vos? ¿Cuántos crees? Y yo le digo, ¿como 19? Sí, me dice, pucha, ¿cómo supiste? Sí. Ah, vos. ¿Y vos? Emocionada. Sí, vieras qué guapo que es. Y quedaron de verse otra vez, ¿verdad? Pues mira, yo leí mi teléfono y él me dio el de él, pero ¿sabes qué pienso hacer? ¿Qué? Como el otro mes cumple años, pienso hacer una fiesta en la casa. ¿Una fiesta? ¿Aquí en la casa? Sí, papi, vaya. Así como lo que hicieron a Sara y Susi y las turquitas. Sí, Héctor, podríamos hacerle arreglos a la casa para que se vea más decente. Ustedes, como siempre, pensando cómo gastar el dinero. Gastar el dinero era lo que más le preocupaba a papá. Pero como siempre, mamá le recordaba la importancia de invertir. Sí, que es importante mantener las relaciones con la familia de bien. Sí, papi, de todo modo no estamos pensando en gastar dinero, sino que en invertirlo. ¿Ustedes piensan que yo soy tonto? ¿Ah? No sé si papá era tonto o no, pero terminó convencido. Lo digo porque al día siguiente solicitó un préstamo al banco. Mamá lo había convencido de que era necesario hacerle arreglos a la casa para que se mirara más decente y causara una buena impresión a las compañeras de Anita. Papá no lo pensó dos veces. Él sabía lo importante que era mantener las buenas relaciones y fue a pedir un crédito al banco, donde lo atendieron muy bien. Su nombre, su dirección, datos financieros y su firma. Su firma. Ah. Ah, sí. Con el dinero del préstamo se compraron cosas nuevas para arreglar la casa. Se compraron muebles nuevos para la sala y se cambiaron las cortinas.
Mamá también aprovechó para pintar algunas paredes de la casa y comprar algunos adornos y otros lujos, como una vajilla nueva para que fuera estrenada en la fiesta de 15 años de Anita. Como mamá no se conformaba con poco, también se ocupó de hacer arreglos al patio, mandó a podar las plantas y en general cuidó cada uno de los detalles para mejorar el aspecto de la casa y causar una buena impresión a los invitados de Anita. Muy bien, ¿usted quiere? Hola a ustedes. Mira, aquí les traigo. ¿Y eso? De Ela. Una invitación para tu cumpleaños. Sí. ¿Y quiénes más van a venir? Pues va a ser pequeña, digamos de que al colegio solo van a ir ustedes y Rosibel. Me imagino que vas a invitar a otros amigos, digo, para que no sea tan aburrida la cosa. No, sí, claro, pero lo importante es que ustedes vayan, van a ir, ¿verdad? Sí, claro. Más bien te iba a preguntar si te puedo ayudar a hablar tu casa. ¿En serio? Sí. Vaya pues. ¿Y invitaste a Fernando? Pues mira, quedamos en el cine. ¿Aquí? Sí. Mira, disculpa que no te invite a pasar, pero es que mi papi es un poco enojado y no le gusta que den amigos a la casa. No te preocupes. Pero, ¿tengo algo para vos? Ah, ¿de veras? Sí, pero tenés que cerrar los ojos. ¿Así está bien? Sí, así está bien. Toma. ¿Qué es? ¿Puedes leer? Una tarjeta por tu cumpleaños. Así es. ¿Y va a ser aquí en tu casa? Sí, y vos sos el invitado especial. ¿Qué querés de regalo? Nada, con tu presencia basta. Voy a venir. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Bueno, pues... nos vemos y gracias por traerme. Hoy vino a dejarme en su carro. Nos quedamos platicando un rato. Yo le entregué la invitación y me prometió que iba a venir a la fiesta. Al final, nos despedimos. Y pasó. Nos besamos. Me gustó mucho. Departamento de Créditos, buenas tardes. Aló. ¿Héctor? ¿Héctor? ¿Cómo estás? Bien, bien.
Le hablaba para preguntarle si puedo pasar por usted hoy. ¿Cómo estás? ¿Ya vas a venir? No, hablaba para avisar que voy a llegar tarde hoy. Sí, todavía tengo un montón de cosas que hacer. ¿Y ese milagro? ¿Está bien? ¿Cómo están las cosas por la casa? Bien. Anita y yo estamos arreglando los últimos detalles para la fiesta de mañana. Sí, yo también tengo un montón de cosas que hacer, así es que mejor me voy a poner a trabajar. Vaya pues. No llegues tarde, ¿oíste? Te espero. No llegues tarde, ¿oíste? No, se preocupe. A esa hora voy a estar. Adiós. ¿Qué dijo papi, mami? Dice que se va a quedar trabajando y que va a venir tarde. ¿Qué será lo que tanto hace papi? Sofá, fíjate que acabamos de limpiar, ¿por qué quitaste eso? ¿Dejaste mi hijo? Yo no sé cómo se come. Pucha, papi, mira cómo te dejé la mesa. Fíjate que ya lo hemos arreglado. Ustedes no, en vez de estarnos ayudando, qué barbaridad. Yo tengo hambre y voy a buscar qué comer. Ay, qué más boquitas. No. No me toquen eso, que no he terminado todavía. Pucha, Carmen, pero yo qué ratos que tengo hambre, hombre. No, pues, se van a esperar. Los invitados no han llegado. Ah, no, yo no me estoy esperando nada. Vámonos a irnos a comer afuera. Las viejas están quedando chifladas. Si salen, traigan refrescos, que van a hacer falta. ¿Oyeron? Papá conocía a las turquitas y las respetaba por ser las amigas de Anita, sus compañeras del colegio, las admiradas muchachas de alta sociedad. Hasta que un día las conoció más de cerca. Mira, papá, ahí están las turquitas. ¿Las turquitas? Sí. ¿A dónde? Ahí ve. Esas son las turquitas. Sí. Sara y Susi, las compañeras de Anita. Fíjate que no vinieron las turquitas. Las turquitas, las turquitas. ¿Quieres saber qué es lo que pienso de esas turquitas? Papá se puso furioso ese día. Le contó a mamá lo que habíamos visto en el bulevar.
Decía que era mejor que Anita no se juntara con esas turcas, ni mucho menos con sus amigos, porque quién no sabía si eran unos grandes aprovechados con las muchachas que no pertenecían a la JAI, que las montaban en los carros y se las pasaban por las armas. Que mejor que Anita no se junte con esa gente y que sea solo de la casa al colegio y del colegio a la casa. Y así fue. Desde entonces, Anita cambió. Nunca volvió a ser la misma de antes. Anita Fernández, usted está eximida. Puede salir y esperar afuera.
diploma. Rosibel, ¿me puede acompañar por acá, por favor? Hola, Anita. Solo quería decirte que siento mucho que no hayamos asistido a tu fiesta. Es que después me acordé que tenía que ir al bulevar con Fernando. Fernando, tú. Y por eso no fui. Tampoco Fernando pudo ir por eso. Nos vemos. Ah, mira, se me olvidaba. Fernando le quería votar, pero pensé que vos tal vez le querías conservar tu recuerdo, tu fiesta, vos sabes. Nos vemos. Yo también tengo algo que decirte. ¿Te acordás del día del examen de matemáticas? Pues el profe García me agarró chapeando y me dijo que después del examen tenía que hablar con él. Ah, con razón. ¿Ya vi que te fuiste con él? Sí. Él me llevó a su oficina. Dijo que ahí podíamos hablar en privado. Estaba chepeando en el examen, Rosibel. Y eso es grave, gravísimo. Puede hasta perder las clases y hasta la pueden expulsar del colegio. ¿Lo sabe usted? Pero antes de juzgar, veamos qué tan grave fue ese error que usted cometió. ¿Cuántas preguntas chepeó en el examen? Solo una, profe. ¿Está segura? ¿Solo una chepeó, Rosibel? Enséñeme el chepe. Que me enseñe el chepe, le digo. Yo no la voy a castigar por eso. Solo quiero que sea sincera conmigo. Vamos, enséñame el chepe. Enséñamelo. No tenga ningún temor, yo no le voy a hacer ningún daño. Solo quiero que me enseñe el chepe. ¿Ves cómo me estaba mintiendo? Si usted quiere ser mi amiga, no tiene por qué ocultarme nada. ¿Enseña la otra pierna? Súbase la falda. Solo quiero saber si tiene más chepe arriba. Conmigo no se juega, niña. Bájese la falda y no se preocupe. ¿Qué pasó después de recibir? Después, él se acercó a mí y me dijo que si quería pasar la clase con él, que tenía que acompañarlo a la casa. ¿Y vos qué hiciste? Yo hice lo que él me dijo para pasar la clase. ¿No va a llover? Híjole. Sí, no, yo tengo que irme ya porque yo no me quiero mojar y tengo que agarrar el bus. ¿Y vos cómo vas a hacer? Yo me voy para la oficina de mi papá, está aquí cerca. Que me lleve a la casa. Que yo tengo que irme. Cuidado. Nos vemos, Anita. Nos vemos. Aquí. No me esperaba, ¿verdad? No. Quería verte. ¿Puedo pasar? Sí, claro.
¿Y cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal estás? Bien. ¿Mucho trabajo? Sí, siempre. Un montón de papeles. Uh-huh. ¿Y cómo te ha ido? Bien. Quería saber si me puedes hacer un favor. ¿Sí? Necesito dinero. No me había llamado. ¿Estás enojado conmigo? No te habías olvidado de mí, ¿verdad? Claro que no. Las costumbres más extrañas de Anita comenzaron a tener una importancia en la casa. Hoy te llamaron por teléfono. ¿Ah, sí? ¿Quién era? No sé, no dijeron. ¿No le preguntaste el nombre? Sí, lo hice, pero colgaron. Bueno, entonces no era nada importante. Era una mujer. Bueno, entonces a lo mejor era algún asunto de trabajo. Si es asunto de trabajo, ¿por qué no te llaman a la oficina? Ya vas pensando en tonteras, vos. ¿Qué tiene de malo que me llamen por asunto de trabajo a la casa o a la oficina? Solo pensando en tonteras vivís. ¿Qué tiene de malo que me llame una mujer? ¿Solo porque llamo a una mujer? Reconozco la voz, ha llamado otras veces. Anita, ¿qué pasa? Bueno, esta cipota, ¿qué le pasa? Bueno, ¿qué se llama? ¿Qué es esa, hombre? ¡Alejo! ¡No, que esta cipota! ¡Por el tiempo! ¡Por el tiempo! ¡Por el tiempo! Papá nos hacía recordar quiénes éramos. Anita nos hacía encontrarnos con nosotros mismos. Bueno, niñas, cierren el texto de catequesis. ¿Quién de ustedes puede contarnos lo que ha leído? Bien, Anita.
Deuteronomio 28:27. Dios te herirá con úlceras, con hemorroides, con sarna y tiña que no podrás curarte. Dios te herirá con locura, con ceguera y con turbación de espíritu. Andarás a tientas en pleno día, como anda palmando el ciego en las tinieblas. No tendrás éxito en tus caminos, sino que todos los días serás oprimido y despojado de todos tus bienes. Te esposarás de una mujer que otro la poseerá. Edificarás una casa en la que no habitarás. Plantarás una viña en la que no disfrutarás. Tu buey será degollado ante tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será robado en tu presencia y no será restituido. Tus ovejas caerán en manos de tus enemigos y no habrá quien las libre. Te volverás loco a causa de lo que verán tus ojos. Dios te herirá con úlceras malignas en las rodillas y en las piernas y no podrás ser curado desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Anita! Mamá, ¿es verdad que Anita está loca? No, Anita no está loca. Lo que pasa es que estudia mucho y a veces se pone como mal. ¿Entendés? Pero ya se le va a pasar. Vas a ver. Ya la otra semana terminan sus clases. ¿Y por qué ella no juega conmigo? Eso es porque Anita ya está grande, ya no es una niña. Tenés que entender eso. Y se interesa en otras cosas. Tené cuidado con el polvo de las mariposas. Anita, es peligroso. Te puedes quedar choca. Haceme caso, Anita. Mira que tu papá se va a enojar si te ve haciendo eso. Anita era modelo en todo. ¿Quién podía entender que hubiese cambiado tanto? Nadie. Simplemente había encontrado una extraña forma de llamar la atención. Anita era modelo en todo. Sabía cómo hacerlo. Encuentra a Elizabeth. ¿Elizabeth? ¿De parte de quién? Ah, el señor Fernández. Qué bueno que llama. Permítame un momentito. ¿Cómo? Señor Fernández, Elizabeth ya no trabaja aquí. Y yo voy a ver su cuenta ahora. Usted ya tiene 3 meses atrasado en su pago. ¿Dónde está Anita?
¿Dónde busquen las tarjetas papadas aquí? ¡Vení para acá, Matías! ¡Vení a buscar qué te pasa! ¡Vení para acá! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Mira lo que te pasa! Anita había logrado volver a ser el centro de atención en la casa. No importaba para lo que fuera. Papá nunca lo entendería. No sabía qué era lo que estaba destruyendo. ¡Anita! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, niña? ¡Estás loca! ¡Aníbal, ven y ayúdame! ¡Pon eso ahí! ¡Hay que cambiar a esa niña! ¡Qué sucio está aquí! ¡Mira ese montón de animales! ¿Qué voy a hacer? ¡Ni que se dé cuenta tu papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira con esa locura! ¡Mira cómo ha destruido el cuarto! ¡Qué desastre! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay que limpiar todo esto! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo está? ¡Mira qué animalero! ¡Qué sucio! Anita ya no estaba con nosotros. Había huido. Se había llevado su belleza, su juventud, su alegría y la estrella que siempre brillaba en ella. Se había llevado todo, menos su sombra. Un cuerpo desanimado era lo que nos quedaba. Anita se perdía, se iba de este mundo. Los intentos de mamá para hacerla regresar eran inútiles. Anita flotaba en otro espacio. A veces nos descuidábamos y las puertas del mundo se abrían para Anita. Entonces, Anita volvía a estar con nosotros, solo para escaparse. El
caso de Anita es un caso muy difícil. Sumamente complejo. Hay que tener cuidado de que la situación no se ponga más crítica. Yo sugiero que la mantengan con estos calmantes durante 30 días. Pero sobre todo, hay que cuidar que Anita no ande sola en este estado. Puede ser muy peligroso. Yo les recomiendo que la mantengan bajo vigilancia estricta. Anita, aquí te traigo las medicinas. ¿Anita? Fueron inútiles los intentos de papá para controlar a Anita. Fueron inútiles los encierros y las medicinas. Más temprano que tarde, Anita encontró la forma de huir de este mundo. ¿Estás loca? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Mira, vení, venite. Allá tengo más insectos, allá por la casa. ¿Vea? Venite, vamos. Allá, mira, vení, venite.
¿Tienes hambre? ¿Ah? ¿Quieres comer? ¿Mm? ¿A dónde vivís? Sordo, muda. ¡Es imposible! ¿Cómo es eso que se iba a ir a ella así nomás? Vos tenías que estar pendiente de ella. ¡Sos un inútil! Héctor, créeme. Anita se salió por la puerta de atrás. Rompió el pasador. Ni cuenta, no te gusta. A lo mejor se desesperó. ¿Cómo iba a aguantar tanto tiempo encerrada? Ah, ¿ahora soy yo el que tiene la culpa? Pues no, no, señor. Yo no soy el que tiene la culpa. Al principio, parecía que no había otra cosa más importante que encontrar al culpable. ¿Cómo es posible que yo voy a estar pendiente de los asuntos de mi trabajo y también de los asuntos de mi casa? La culpa permanecía como un fantasma rondando nuestra casa. Llamemos a la policía, Héctor. No quiero que llamemos a la policía. No quiero que la gente se dé cuenta que tenemos una hija loca. Nadie quería ser tocado por él. Si ella se fue por su cuenta, yo no tengo la culpa de que se haya vuelto loca. Aquí no tenemos una casa de locos. Nos escondíamos detrás de la pena o detrás de la rabia. Estábamos lejos de saber dónde estaba Anita, pero mucho más lejos de entender por qué se había ido. Thank you.
¿Quién es? Mercado Querer. Pero se trae un trance, ¿no? A ver. ¿Qué quiere? ¿Pisto o monte? Monte, guacha. Sigando con saber. Ahí está. Puta, guacha, joder, esto no es la basura, bo. ¿Qué pasó? Ya saben cómo es el trato. Dos puchos por cada guacho. Pues chica, loco. Dalo al otro, pues. No, basura, bo. Ahí está. Piérdanse. Vamos. Te quedas aquí quieta y no le abres la puerta a nadie. ¿Oíste? A nadie. Te dejo la tele encendida. No haces nada de ruido.
¿Entendiste? ¿Y hace cuánto tiempo que no la ves, pues? Ah, pues fíjate que Anita está en los Estados. Poco a poco nos íbamos acostumbrando a la ausencia de Anita. Los fantasmas de la culpa habían desaparecido. Bueno, cuando la miremos le damos tu salud. Solo nos quedaba la vergüenza de saberlo. Cuidadito, le contás a las amigas de Anita que Anita está perdida. Anita ya no vive acá. ¿Quién es? Pescado, ¿va a querer? Ay, soy yo, guacha. Abrime. Mucha voz. ¿Qué es que no me quieres abrir? ¿Qué quieres? Uy, está enojado. ¿Qué te pasa, papi? Fumémonos un puro. No quiero. Déjame dormir. ¿Qué se pasa? Es que ya no me quieres. Deja de joder. ¿Qué te pasa? Regálame un puro, pues. No seas mierda. ¡Ay! 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 ¡Ay!
Espérate, guacha. Yo me voy. No me hagas nada. ¿Dónde estará Anita? No sé, hijo. Solo espero que Dios me la esté cuidando. De vez en cuando nos atrapaba el recuerdo de Anita. Más allá de la culpa, más allá de la vergüenza, sentíamos un vacío inexplicable. Ojalá no sea. No podíamos vivir todo el tiempo con los ojos cerrados. O nos aceptábamos como éramos, o nos hundíamos en el vacío. Queremos comprar. 10 pochas. Pasen. ¿Y a ustedes quién les dijo que yo vendía? Un amigo. Cheque. ¡Vamos! ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ya están!
Anita. Anita. Un día, cuando menos lo esperábamos, cuando habíamos caído en la tentación del vacío, Anita regresó a la casa. Estaba desordenada y sucia. Parecía otra, pero era ella. Anita había regresado. ¡Aníbal, ayúdame! No le vamos a decir nada a tu papá hasta que llegue a la casa. Sí, mamá. ¿Viste? Acompáñame. ¿Podría indicarle a su hijo, por favor, que salga con la paciente? Todos los exámenes indican que la muchacha está bien. Pero hay un resultado que tal vez usted no espera. ¿Qué tiene, doctor? No es nada grave. Solo es que está embarazada. Está en la octava semana de embarazo. Por cierto, la paciente no tiene ningún problema con su embarazo. Después de esta noticia, no me queda más que decirle que su hija... No importaba que Anita estuviera embarazada. Había regresado y eso era lo más importante. Mamá estaba muy preocupada. No tenía idea de cuál iba a ser la reacción de papá. Bueno, ¿y a vos? ¿Qué te pasa? Héctor, calmate, vení, bolo. ¿A vos qué puta te pasa? Héctor, Anita vino. Ese día por la noche, papá llegó borracho a la casa. Había estado bebiendo desde que Anita se perdió. Sus deudas se habían acumulado y no encontraba nada mejor que beber por las noches para escapar de la realidad. Ahora le esperaba una gran sorpresa. Mamá sabía que podía reaccionar con violencia y decidió quedarse despierta para esperarlo. Anita tiene 2 meses de embarazo, Héctor. Se lo contó todo de una vez. Le explicó que Anita estaba embarazada, creyendo que con eso se iba a tranquilizar. Pero no fue así. Héctor. ¿Con quién es la que nos teníamos? ¡Eso es lo que estamos buscando! Desesperada entonces, mamá decidió tranquilizarlo de otra manera.
Los golpes de la vida nos hacen madurar. Nos hacen cambiar nuestros hábitos y andar por otros caminos. Hay golpes tan fuertes que nos hacen cambiar nuestra vida por completo. Esa noche, los golpes de papá hicieron que Anita perdiera el bebé. Pero ya con unos medicamentos y unas vitaminas que le voy a dar, se pondrá mejor. Ahorita puede descansar y posterior a eso, pues, se la puede llevar. Está bien, doctor. El regreso a casa nos parecía un retorno al pasado. Sentíamos que nuestro destino giraba sobre el mismo punto, que llegábamos al final y volvíamos a comenzar. No nos dábamos cuenta que hacía falta un largo camino por recorrer. Ese día en la casa, nadie quiso hablar. Cada uno guardó silencio y se encerró en sí mismo. Estábamos tan cansados que solo queríamos dormir y esperar al día siguiente. Ver la luz y volver a empezar. Tranqui, mami. ¿Está bien? Sí. ¿Anita? ¿Anita? Al día siguiente, Anita se fue de la casa. Se escapó como había hecho otras veces. Pero esta vez fue para siempre, para no volver nunca. El tiempo ha pasado y las cosas han cambiado muy poco. Nuestra familia se volvió más pequeña. El cuarto de Anita permanece intacto con las cosas que ella dejó cuando se fue. De vez en cuando, el cuarto es visitado por una mariposa que se queda ahí hasta que se muere. Es una casualidad que sea en el cuarto de Anita. Quizás sí, quizás no. Pero no podemos evitar el recuerdo de ella. Cuando mamá encuentra a la mariposa, la guarda en un cuaderno y anota la fecha. El tiempo pasa y va siendo testigo de nuestros arrepentimientos. No aprendemos a querer algo hasta que lo perdemos y olvidamos que hay cosas que se pierden para siempre.